Hola, hola, mis chicocas preciosas, ¿cómo están el día de hoy? Esta vez les traigo un haul random que, para serles honesta, intenté hacerlo, mostrarles estas cositas en el haul en vivo. Ok, ahorita está pasando un avión. Esperemos un momento. Bueno, la cuestión es que les intenté mostrar todas estas cositas en el primer en vivo que hice para el canal, pero creo que la emoción y la chismosear. Bueno, lo que chismoseamos ahí me emocionó un montón y al final no, creo que mostré solamente algunas cositas. Entonces vengo a hacerles un video mostrándole todas las cositas con los precios y todas esas cuestiones. Debo decirles que me encantó hacer el en vivo, espero poder hacer más en vivo en el futuro. Y bueno, se ha quedado para el recuerdo si quieren ir a verlo y ver mi cara de emoción pura, porque todos ustedes se dieron cuenta, creo que estaba demasiado emocionada. Así que nada, vamos a comenzar porque no se haga tan largo este video. Y con lo primero que voy a empezar es con esta bolsita de Kiko Milano. Mi primita se fue a España hace ya un tiempito, que debía hacer este haul, como les decía en el en vivo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y le encargué tres cositas de Kiko porque había escuchado que era una marca buenísima y económica. Tiene las tres B. Las tres B. Y es verdad. Les traigo también el precio y todas esas cuestiones. Me parece que hay páginas acá que traen, obviamente mucho más caro, pero si tienes a alguien que vaya a viajar, yo te recomiendo que le pidas Kiko porque es barato y es bueno y es bonito y me aloca. Bueno, la primera cosita que voy a enseñarles es este glitter de acá. Yo soy fanática de los glitters, los amo con locura y con pasión. Hace poco hice un haul del centro de Lima y me aloqué con el glitter rosado. Este creo que es el tono, es 02 glitter luz, no sé bien, pero bueno, eso es lo que dice Kiko Milano, y tiene 9 gramos. Viene una cantidad exuberante, exorbitante de glitter. Esto puedes compartirlo con tu amiga a la mitad, o con 4 amigas, o con 5 amigas, porque siento que nunca se va a acabar. Viene un montón y está hasta arribita, súper llenecito. El empaque nuevamente es precioso. Venía su protector acá, solamente que ya lo saqué porque hice maquillajes con este y me encanta, en verdad me encanta. Más o menos ahí se ve el color, pero es como un rose gold, súper bonito. Y esto, esta cosota, que puede durar millones de años, me costó, acá tengo el voucher, costó 6,95 euros, ponle 7 euros, más o menos 4 por 7, 28 soles, un aproximado, ¿no? Entonces, para todo el tamañazo de esto, el precio me parece que está demasiado bien. Así que sí, lo recomiendo, ya lo he probado, y si tienes la oportunidad de comprarte, cómpralo porque está buenísimo. Y luego voy a pasar con este bronzer de acá, en polvo. Bueno, lo mismo, ¿no? Las cajitas son lindas, Kiko Milano. Este tiene 12 gramos y dice 05 Flawless Fusion. Y me encantó el empaque, es así, refleja, por eso no lo pongo de frente a la cámara. Pero acá está el logo de, o el isotipo de Kiko, es precioso. Atrás dice prácticamente lo mismo. Venía con su protector, pero ya lo he sacado porque lo vengo usando y usando y usando. Para serles honesta, el color al comienzo pensé que era muy clarito para mí. A mí me gusta súper ir, ustedes saben, como que strong, fuerte. Creo que me vi bien estúpida diciéndolo en inglés, pero bueno. Entonces, al comienzo pensé que era muy, muy suavecito el tono, pero luego en verdad me ha gustado bastante y lo uso casi siempre desde que lo recibí. Y es hermoso el empaque, o sea, miren esto, es demasiado bonito. Y por último, de Kiko, pedí esta máscara de pestañas acá. Estaba buscando como que máscaras waterproof, porque obviamente a mí todo se me cae, todo tiene que ser waterproof. Así que estuve viendo esta y decidí escogerla como para probarla. Dice que es Extra Sculpt Waterproof Mascara y tiene 11 mililitros. Igualmente el empaque es súper bonito. Ok, otro avión. Bueno, el empaque, como pueden verlo, está muy bonito. Me parece que son bien elegantes.
por eso digo, bueno, barato y bonito. El cepillito es así como que con una hendidura en el centro. Para serles honesta, lo he probado solamente una vez y no me gustó mucho porque siento que las pegotea. Pero ya me ha pasado eso con algunas máscaras de pestañas de Maybelline, pero después las termino amando. Así que obviamente quiero darle más oportunidad a esta. Ya les estaré comentando de productos favoritos o productos que nunca volveré a comprar. Bueno, y luego pasando a la marca, a otra marca, está este desmaquillador que es de la marca MAC. Acá dice que es Gentle of Eye and Lip Makeup Remover, 100 ml. Y esto saca de todo. Es el segundo que tengo igualito. El primero lo compré hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero sí bastante tiempo. Y luego ya decidí comprar otros porque este es, o sea, está a 95 soles y puedes conseguir de hecho lo mismo a un menor precio, ¿no? Sí. O sea, de hecho lo recomiendo, ¿no? Si te gusta la marca MAC, es un muy buen desmaquillador, es gentil con tu piel, simplemente con un algodoncito, un pañito, comienzas a sacar todo el maquillaje y te lo saca buenísimo, ¿no? Pero no es como que fundamental, no es como que, ay, sí, lo tengo que tener de todas maneras. O sea, pues, te recomiendo más el de Sentiva porque es a la mitad del precio y hace lo mismo, ¿no? Así que sí. Y la siguiente cosita, chicas, es esta legging de acá. Me encantó porque tiene esta pretina súper grande que de hecho favorece a las chicas que somos plus size. Y es muy, muy largo, lo cual me encanta porque soy alta. Y se estira bastante, pero sujeta, es como que gruesito esto. Es gruesito, entonces no se transparenta ni nada por el estilo. Siento que está súper bien porque como que te sujeta todo muy bien donde debe de estar, ustedes me entienden. No es transparente, es gruesito, tiene una pretina grande, así que la amo. Y por si quieren saber dónde conseguí esta, esta es de la tienda Yolita y la compré en Jesús María. La dirección exacta es Avenida Horacio Urteaga, número 1445, stand 47. Les estoy diciendo toda la dirección, así que no pueden decir que no les digo nada. Y el teléfono, hasta el teléfono les voy a decir, es 94887124. Y no es sponsoreado, obviamente. Este costó 30 soles, algo de 10 dólares por ahí más o menos. Y lo siguiente lo compré en la tienda Wong, que si no son de acá, es un supermercado. Y ahí compré una cosita y me regalaron otra cosita increíblemente porque nunca me habían regalado nada por comprar algo en Wong. Y bueno, no sé si ustedes saben, pero yo soy las personas que cambio de champú cada cierto tiempo porque a veces cuando me encanta mucho cómo me queda uno pierde el efecto, tu pelo se acostumbra y bueno, tienes que cambiar el champú y unos meses puedes volver al que te gustó. Así que nada, ya se me había acabado el champú y dije, ¿cuál compro? Y me fui por este, me lo recomendaron ahí la señorita que atiende, súper linda. Este es Conceal con queratina líquida Swarovski, no sé cómo se pronuncia esto de acá, chiquitín. Pero bueno, entonces estaba ahí mirando y la señorita me dijo más o menos qué buscaba y le conté que me gusta sedosidad, brillo, etcétera, etcétera. Y me dijo, bueno, también tenemos este reconstrucción de cabello porque vio mis puntas que estaban horribles. Así que yo dije, ok, chévere. Entonces esta es reconstrucción profunda. Para mí es muy importante que no se me caiga tanto el cabello porque normalmente soy de las personas que bota y bota y bota cabello, así que tengo que tener mucho cuidado. Entonces, con eso. Este es con queratina, serum y aminoproteínas. Tiene 375 mililitros, repara profundamente hasta 10 capas del cabello. Cabello muy dañado. Y no sé si lo recomiendo o no, tal vez no siento que es como que para mí. Lo que pasa es que ya lo vengo usando unas 8 veces aproximadamente y el cabello me queda extremadamente sedosito. Eso sería bueno, pero siento que a veces ya es demasiado y como que las ondas hace que mis ondas naturales se vean lacias y eso no me gusta porque a mí me gusta tener mis ondas bien definidas. Luego sí da brillo y toda la cuestión, pero
no me gusta que lo deje tan tan sedoso que hace que no tenga forma mi cabello, ¿no? Así que igual lo voy a usar hasta terminarlo, está por acá creo. No se desperdicia nada, pero no creo que lo volvería a comprar. Tal vez para las chicas que sí su cabello está dañadito, pero son lacias o quieren tener su lacio permanente, la cuestión es que este sí les iría bien. Pero para mí, que me gustan mis ondas y no me gusta que se vayan, creo que no. La cuestión es que por comprar este de acá, la señorita que atiende más linda me regaló esto de acá. Yo dije, ¿qué? Este también es de Schwarzkopf. No sé cómo se pronuncia. Perth dice acá. Óleo nutritivo. Spray desenredante. 7. Con aceites y extractos florales. Cabello largo y extremadamente dañado. 200 mililitros. Así que nunca está de más como que este tipo de serum. Yo la verdad tengo otro que... como la tercera botellita de estos. Desde que encontré esta maravilla. Y me encanta. Ya lo he mostrado antes en la línea Cativa. Pero bueno, es gratis, así que voy a probarlo. No lo he probado para nada, así que no sé qué tal sea. Lo extraño. Bueno, el dispensador, no sé cómo se dice esto. No me gusta mucho porque como colonia, tira bastante. Mientras que este, por ejemplo, me encanta su dispensador. Que si lo vemos así, es como que es delicadito. Y aparte el olor de este me encanta. Pero no sé, igual tendría que probarlo, ¿no? Ya les iré contando a ver qué tal funciona. Pero sí, es que este de acá en realidad les deja lindo el cabello. O sea, al toque, creo que no se ve muy bien, pero yo estoy viendo así que se deja súper sedosito, pero con las onditas, brillosito. Y este donde me he echado no siento que tenga el brillo, ¿no? Así que igual sería cuestión de probarlo, pero es un regalo, así que todo regalo está súper bienvenido. Bueno, antes de mostrarles qué cosita es, quiero comentarles por qué lo compré. Tenía una boda un sábado, me acuerdo, y un día anterior se me dio la loca idea de hacerme ondas, pero dije, ok, mi cabello, las ondas no van a durar para nada, así que me fui en busca de laca. Me fui a Plaza San Miguel, si son de acá, y busqué en Wong, en todas las tiendas posibles del centro comercial no había laca. O sea, yo me quería morir. Así que la cuestión es que pregunté y me dijeron, solamente hay en Aramis, que es una peluquería medio carita de Plaza San Miguel. Y bueno, entré. Una señorita que creo que no quería atender mucho, como que me mira de lejos y me hace así. O sea, what the fuck? ¿Es en serio? ¿Qué está pasando con las señoritas de atención al cliente? No lo entiendo. Entonces, la señorita luego le dije, ¿podría venir, por favor? Bueno, se acercó y le pregunté, no, sí, estoy interesada en buscar lacas, quería saber cuáles tenía. Y me mostró al toque la más cara, que estaba 100 soles. Y yo dije, what the fuck? Yo pensaba, máximo gastar 30 soles en una laca. O sea, según yo, ya máximo 40 soles en una laca. O sea, no lo entiendo. Pero dije, no, no tiene algo más baratito. Ni siquiera me acuerdo que la laca era de 100 soles, pero bueno. Y me dijo, sí, sí, tenemos esta. Esta es de Bella Professional. Acá dice Super Set. Y bueno, spray de acabado extra fuerte. Laca, sí, no dice nada más. 55 soles. Tampoco es extra fuerte porque no me mantuvo los rizos tanto tiempo, o sea, sí fue como que 2 horas y ya. Bueno, al menos duró, pero no es que haya durado muchas horas, o sea, 2 horas te duraría, nada más. Lo bueno en sí es que no es que te quede el pelo súper tieso, no me quedó el pelo súper tieso, pero bueno. ¡Ah! Me había olvidado, ¿saben dónde pueden ver cómo he aplicado esto? Hace algunos videos atrás publiqué cómo yo hacía mis ondas. Ese día fue el día de la boda y ese día fue en donde usé por primera vez esto. Y al comienzo es lindo, como que te deja unas ondas naturales, todo bien bonito, ¿no? Pero luego en la boda, 2 horas después, estaban súper... Y bueno, 55 soles, el precio me pareció excesivo por esto, pero no sé, tal vez esto sí, yo estoy exagerando, no lo sé. Y por último, Saga Falabella. El mismo día en donde encontré esta laca del mal, conseguí
unas medias porque porque el vestidito que me puse para la boda quería usarlo con unas panties, pero ustedes saben que chicas plus size es muy extraño encontrar panties de una talla más grande que no sea la L, así que bueno, encontré en Saga Falabella estas medias de acá, tall pantyhose, no sé cómo se pronuncia, y este es negro extra L, o sea XL, 25 soles 90, tiene para usarlas con un taquito, ¿no? O sea, son todas cerraditas, todo tu piecito está protegido por esta cuestión de acá, ¿no? Y hay un montón de colores, como pueden ver, yo elegí la negra, te recomiendo esta porque es muy buena, estira bastante, se queda negrito, te protege, se ve un poquito tu piel pero se ve bonito, así que les recomiendo si es que ya han probado y no les queda la L de cualquier marca, ¿no? Está bueno esto, pruébenlo, pruébenlo, y no está tan caro, pues no, 25 soles, o sea, iba a durar bastante porque el del año pasado me duró la vida entera. Ay, que compré una del año pasado y por eso conocí la marca, ¿no? preguntando, y luego quise comprarme otra. Yo tengo dos, porque la primera igual estaba buena, solamente la usé dos veces creo, y esta aún no la he usado para nada, porque la compré por si acaso, ¿no? Ustedes saben, ¡ay, se me va a romper la panty! Imagínense que se les rompa ahí nomás, tienen una nueva, ¿no? Así que bueno, chicas, con esto en la mano, yo me despido por el día de hoy, porque está comenzando a llorar el perrito del frente, y que es una catástrofe total porque nunca se calla cuando comienza. Así que les mando muchos besitos. Muchas gracias por ver este haul y cualquier preguntita ya saben en la casilla de información. Chao.